buenas. A escucharse todo, todo, todo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola León, Un ¿cómo gusto. va? Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con Marcos y Martín. Muchas gracias por venir. Gracias por invitar. Por si no saben, hace muy poco, de hecho, contados meses, salió a el público el juego de rol Leyenda. Y tenemos la suerte de tener a los diseñadores del juego, ¿no? Y tengo entendido que hay muchos trabajos en lo que es la autogestión. Cada uno tiene una cantidad de sombreros variable. Pero creo que la esencia de ustedes es la parte del diseño, ¿no? Bien. Así es. Hay un equipo Sí, también, no lo vamos a grupo. olvidar. Ahí estamos en la etapa para decir que nos hacemos cargo de las dos columnas, por lo menos, que sostienen el pórtico de entrada a Leyenda. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar del juego. En el chat ahora mismo están apareciendo los links a la página y al Instagram de Leyenda. Vayan, fíjense que hay un montón de cosas para ver. Es un juego muy interesante, ya lo van a conocer. Mientras tanto, vamos a la intro rápidamente, después hacemos los anuncios y empezamos el tema. No se vayan a ningún lado. Podcast, podcast, la taberna. 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 Ahora sí. De nuevo, chicos, gracias. Voy a ir rápido por los anuncios. Aquí estamos. Mañana tenemos Nieblas de Anúrem. Es nuestra campaña de D&D que estamos jugando en stream. Pasó de todo la última sesión. Viene bastante cargada la aventura. Espero que les guste. Se perdieron en una isla otra vez. Voluntariamente, de nuevo. Así que a partir de las 7 y media van a poder encontrarnos. Este viernes tenemos la suerte de contarles que la gente de Reroll de XD nos va a acompañar jugando un one shot. Dirigido por Kistekas y se va a tratar sobre Star Wars. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Espero que les guste también. Como siempre, muchas gracias a WJ Laser por patrocinar nuestros videos. El link va a aparecer en la descripción en algún momento. Y es una tienda que pueden usar el código Tabantureros para tener un pequeño descuento. Ahí venden mini, caja de dados, huevos de dragón, de todo. Es muy buena, muy económica, se las recomiendo. Y somos parte de los embajadores de D&D en Latinoamérica con esta iniciativa que tienen de traducir los manuales de manera local. Para hacerlo, pueden sumarse a un grupo de Facebook que también va a aparecer ahí en el chat. Hay un montón de cosas, memes, charlas, discusiones y demás. Y se van a venir algunos eventos interesantes que ya se van a anunciar. Listo, esos fueron los anuncios. Ahora sí vamos a lo que importa hoy. Creo que lo más... La parte inicial de todo esto es que nos cuenten un poco de ustedes y su relación con el juego. Bueno, Marcos, empezamos, por favor. Claro. Voy a animarme a acotar, decir que es mi relación con el juego de rol. Pero primero me presento. Dale. Soy Marcos Cabobianco. Y de profesión e interés siempre estuvieron en la cuestión de los juegos. También soy académico, soy docente de la Universidad de Buenos Aires en la parte de Historia Antigua Oriental. Y mi relación con los juegos, el cursus honorum que comenzó temprano, estoy hablando allá por los, no sé si los 80, tuvo que ver con algo parecido, un derivado de los Elige tu propia aventura, si tuvieron un hijo con Dungeons and Dragons, que son los Fighting Fantasy. Son unos juegos traducidos al español, creo que por Plaza y Janes, se llamaba Lucha Ficción. Tenían la montaña de Hechicero de Fuego, la ciudad del caos, todos libros ingleses, viste, de Steve Jackson y Ian Livingstone. Y los leía y encontré ahí una situación de que, más allá de que es un libro y tiene opciones limitadas, te hacían tirar los dados para ciertas situaciones. Se acababan los libros, eran caros de comprar, había viajes largos y diseñé un juego con mi hermano a partir de eso. Entonces jugábamos juegos y desde entonces encontré esa cosa indie de diseñar. Después encontré los juegos tradicionales y me dediqué durante la secundaria a jugar mucho Dungeons and Dragons, entre otros. Pues así empieza la parte de juegos y en algún momento de eso, en que lo hago un poquito laboral lo de jugar juegos, lo encuentro a Martín. Estoy haciendo muy fast forward rápido. Con Martín, bueno, al principio simplemente era
alguien más que aprendía y que tenía mucha pasión por los juegos de rol, a Hogwarts 5 o 6 años o incluso un poquito más, y me encuentro con que él sabe muchísimo de diseño de juegos y que yo me había quedado muy atrás en la cuestión de los juegos indies. Y empezamos a tener con él y otras personas que en este momento continúan, creo yo, en el ámbito de runas explosivas, una diferencia. Mientras que yo lo había iniciado en lo primero que él vio de juego de rol, él después a su vez me inició a mí, vieron ese punto del alumno superior al maestro, bueno, en la cuestión de los juegos indie. Y otro fast forward 5 años, terminamos diseñando un juego de rol que se llama Leyenda. En el medio hay muchas cosas que creo que es lo más jugoso, pero quería presentar nada más mi relación con el juego y por qué estoy acá con Leyenda, con Martín y con vos. Perfecto. Bueno, Martín, toca a vos. Me toca. Yo soy Martín, soy estudiante de letras desde... Me da vergüenza decir cuánto tiempo. Soy... tarda mucho. Lo importante es estudiar. Párele. También soy egresado de la carrera de diseñador de juegos y juguetes y ludotecario del Instituto Juguetes. Que hoy en día da clases virtualmente, si no me equivoco. Y aparte entonces de esa cuestión más académica, siempre me interesó todo lo que es ficción. Y cuando encontré juegos de rol, que era tipo, bueno, vas a crear ficción mientras jugás, yo me volví loco. Sí, básicamente, mi primo me había contado que existía algo así, y yo había visto el laboratorio de Dexter, viste esas cosas, y decía, algo medio para raros, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Y de repente cuando lo probé, dije, sí, definitivamente, esto es lo que estuve buscando toda mi vida. Y bueno, después cuando me encontré que existía esta carrera de bibliotecario, le agarré gustito también a investigar y a analizar de manera más profesional, si se quiere, juegos. Obviamente no profesional en el sentido de cobrar, sino en el sentido de, más tipo de técnico de la palabra. Y me puse a volver a estudiar cosas que en su momento me habían interesado y había leído por placer. Teorías sobre juegos de rol, guías de diseño, qué sé yo. Yo ya había participado para este momento en varios concursos de diseño, ninguno ganado. Llegué incluso a coordinar y a ser juez de algunos concursos, y esta es una anécdota que me encanta contar. Hay un concurso en el que Marcos participa y yo soy juez, ¿no? Ya se conocían en esta parte, ¿no? Claro, para este momento ya nos conocíamos. Y él me dice, che, voy a participar. Y yo le dije, bueno, mira, no me cuentes nada, porque si vos me contás qué es, no voy a poder juzgarlo de la misma manera que los otros juegos, y yo tengo que ser objetivo. Cursos rápidos, contá eso. Sí, era un juego de rol en una semana. Bueno, es un desafío. Un juego completo. No sé si, a ver, completo de acuerdo a lo que vos prometés. Entonces, yo me tomé eso al pie de la letra. Entonces, me entregaron 8 juegos ese año, y yo los juzgué, uno, otro, qué sé yo, y a todos los destrocé. Porque soy una persona muy obsesiva, y dije, mira, acá esto podría ser mejor. Siempre tratando de hacer críticas constructivas, los desarmé todos. Y cuando llegué al que había hecho Marcos, con otra persona, me parecía muy prometedor, pero que no cumplía todas las promesas que hacía, ¿no? Entonces dije, che, este juego no está completo y para mí no tiene que ganar. Por suerte había otros 2 jueces en el concurso que estaban de acuerdo conmigo en que era el mejor de los 8 juegos, y me dijeron, no, sí, merece ganar. Y es como, bueno, está bien. Aunque más no sea por votación, gana el juego de Marcos. Pero básicamente, tipo, es el primer contacto que tuvimos después de tantos años que yo aprender a jugar rol con D&D fue yo diciéndole, tu juego no merece ganar. Me acuerdo que había como una cuestión de que la parte del ganar, porque no había un premio monetario, era el también hacer una suerte de, llamémoslo, curaduría o llevarlo al taller para ver qué cosas le podrían hacer para tener un desarrollo, una publicación, un playtesting un poco más serio que lo que te permite una semana o 2. Y en eso también ayudó, también me pareció que había más que hacer, y por eso también después decidí contactarlo para decirle, bueno, ahora vamos en serio. Claro. Bueno, así empezó nuestra relación, claro. ¿No? Yo haciéndole las críticas más profundas del juego, diciendo, bueno, mira, para mí se puede mejorar así, así, así. Él empezó a ver, ok, para este pibe, lo que me está diciendo por ahí no está tan mal. No sé vos, decime, Marcos. Estuvo bien. Sí, un contrapunto que me pareció interesante como lo presentaste. Él dijo,
yo me dediqué a la cuestión profesional de juegos, pero no por la parte de cobrar o la parte monetaria, ¿no? En ese comienzo en que tuvo que ver con su carrera ludotecaria. A mí me pasó al revés. Yo me metí con la parte de juegos de rol como la parte, llamémosla profesional, cobrando, porque hasta unos talleres de juegos de rol en escuelas secundarias, que para mí era mi primer trabajo, donde yo convertía a comprarme una batería y después nada, tener un sueldo. Los viernes y sábados, fuerte, 5 o 6 horas, todas las tardes, noches de los viernes y sábados durante 15 años de mi vida, 10. Entonces, eso para mí lo llevó para otro lado, pero también lo enfrascó en un tipo de juegos que me sirvió a mí volver a encontrarme con que cuando quise cruzar lo académico y el rol, de golpe había quienes sabían de otros juegos que yo me había perdido mayormente. Había escuchado algo, pero no me había dedicado. Acá está uno de ellos. Claro. Bueno. Ahora sí tengo algunos de esos. Pero bien, sigamos. Sigamos con leyenda. Saltemos al presente. Esta es una de las preguntas que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué es leyenda? Tengo que preguntarles. Pero también me gustaría que, si puede ser, que me agreguen qué es leyenda para ustedes. Para mí, leyenda es la manifestación física del amor y el esfuerzo que puse a lo largo de toda mi vida para poder hacer lo que me gusta, ¿no? Para poder vivir de lo que me gusta. Hoy en día estoy viviendo de esto, de cine de juegos, y gracias a un equipo increíble, dentro del cual está Marcos, por supuesto, como la cabeza, pero que también está Jimena, está Pepo, está Leo Luján, el ilustrador, que tipo, o sea, el ilustrador de esto, chicos, es espectacular. Es espectacular. Montón de gente que estuvo y puso de su amor y su paciencia también, porque es un proceso, para que esto llegue a la realidad. Y me parece extraordinario poder compartir mi vida laboral de esta manera tan piola. Tengo para decir la parte más seca de que... porque es cierto, o sea, no me voy a emocionar y llorar. Dale, juro que no lo voy a hacer. Me sacaron esa glándula. El tema es que Leyenda es un juego de rol en formato libro que tiene una serie de reglas porque promete que en la conversación, de la que da una cantidad de procedimientos para hacerla, en la cuestión de la práctica lúdica típica de juego de rol en algún sentido, pero también más relacionada con el juego indie, y las narrativas emergentes que propone que surjan, te haces una historia que suele despegarse bien en un one shot o en unas pocas sesiones. Y tiene una cantidad de dinámicas típicas de juego de rol, en el sentido que hay director y jugadores, pero añade un rol distinto, que es el de coro, del que probablemente hablaremos luego. Vamos a hablar de coro, seguro. Seguro. Entonces está basado en que hay algo que sucede con los juegos de rol, que es esa idea de prometerte que sirve para contar historias, en el que hace hincapié. Hace hincapié en la parte de que, junto con un grupo de amigos, tenés una serie de procedimientos por los cuales seguís de una manera contracanónica para juegos como Dungeons and Dragons, porque no es que te haces un personaje al principio, estás metido en una situación de crisis en una comunidad donde el mundo ficcional está apenas bocetado, y sin embargo vos tenés una situación de crisis en la comunidad en donde todos van a responder una pregunta, y cuando se responde se termina el juego. Es un juego con principio y con final, pero con muchas de las dinámicas del juego de rol, en el sentido de escenas e interludios. Yo creo que la clave está en que sí, vamos a contar una historia y hay procedimientos que seguimos para contar esta historia. Pero la historia que nosotros creamos, no sabemos qué va a pasar a continuación. Nunca sabemos qué va a pasar a continuación hasta que realmente está pasando. ¿Se entiende? Que eso es un poco el descubrimiento del juego de rol, que muchas veces lo tenía los jugadores y no el máster. Acá también lo tiene el máster. El máster no sabe qué es lo que va a pasar a continuación. El máster va a improvisar y tiene bases sólidas para poder improvisar con herramientas y con coherencia. Claro, hace hincapié en la parte narrativa emergente, creo yo, dándole más agencia y no haciendo que sea un escenario en donde, como escenario, es porque está bien descrito todos los posibles finales o claro, la parte más agonística y de conflicto de haber hecho un personaje que puede resolver mejor los desafíos, sino que
realmente es jugar para ver qué pasa con la historia. Hay reglas, no es que no hay reglas, y no, digo, no, hay, no es que no hay tiradas en donde uno puede no saber cómo se resuelve una determinada situación, pero el foco está puesto en la forma de la historia que va tomando y los momentos de reflexión acerca de esa forma de la historia. Por eso tiene actos, escenas e interludios. Tal vez lo dije muy teórico, pero... Lo del interludio también es algo que me gustó mucho, que ya lo vamos a tratar, pero está, me encantaron las dos respuestas, porque las necesitábamos ambas, así que genial. La pasional y la racional. Claro. Aristotélica. Bueno, ya les conté a ustedes, me vi otras entrevistas que han tenido, mencionaron que la idea original que tenían detrás de este juego era hacer un juego para, hasta donde bien recuerdo bien, como generar herramientas de, sería vinculación en el trabajo, trabajar en equipo, como que ayudar a que grandes grupos en empresas se lleven mejor. Me parece una idea sumamente noble, pero tengo entendido que ese era el primer objetivo, ¿no? ¿Cambió en el tiempo? Uf. O sea, lo dejo hablar a Marcos, tranquilo. Puedo hacer como si fuera terapia también. Dale, suéltalo. O sea, sí, hay cosas que hasta tengo que confesar a varios, inclusive a Martín. Es el primer objetivo y sigue siendo primero, como una de esas estrellas del norte donde allá. No queremos perdernos. Pero vos mencionaste que tenés unas campañas Dungeons and Dragons donde se quieren perder en la isla, ¿no? ¿Cómo es querer perderse? Bueno, nos perdimos un poco en hacer el juego de rol. Y eso está muy bien también. Digo, el juego de rol en el sentido de dispositivo que creemos que las historias en sí y la parte de lúdica y los objetivos que los pusimos juntos, claro, que son los objetivos personales, también los lúdicos, de crear una buena historia y estar pasándola bien, pasaron a estar en un plano en donde tenía cierta independencia del objetivo inicial. El objetivo inicial sí era una idea de crear una dinámica en donde podamos, sí, vamos, voy a decirlo claro, venderle a empresas el dispositivo de herramienta analítica que permite el juego de rol para potenciar equipos que se comuniquen mejor y que hagan una alegoría de lo que sucede en la empresa, olvidándose un poco de que, de alguna manera, están siendo evaluados o están teniendo una dinámica de relación con sus compañeros, con los que algunos se llevan bien y con otros mal. Queríamos como conquistar el sistema desde adentro y ganar plata en el proceso. Ese objetivo no está cumplido todavía, esa es la verdad. Esa era mi siguiente pregunta. Ese es como viste el plan maquiavélico. Y hay cosas que pueden llegar a surgir todavía de eso. También uno se da cuenta de las cosas que faltan. Si es necesario, nos metemos más en ese. Vamos a llegar. Y también hubo ideas de tipo, bueno, ya que tenemos tan claro los objetivos no lúdicos y los objetivos personales, ¿cómo cambian estos en distintos ámbitos? Marcos llegó a probar leyenda en clases, por ejemplo, con una intención docente, una intención didáctica, y entonces, ok, ¿cuáles son los objetivos personales en una intención didáctica? Ya no va a ser tanto divertirme, obvio que divertirme es algo por lo cual estoy llevando un juego de rol a la clase, pero el objetivo primordial no es que la gente que juegue se divierta, sino que aprenda, que descubra algo nuevo que no sabía antes, o que por lo menos lo experimente de una manera nueva, no. Para poder asimilarlo de otra manera, ¿no? Aprenderlo con H en el medio. Sí, puede ser. Puede ser, está ahí la cosa, o sea, no es imposible, y es la verdad es que fue un primer impulso, y que, ¿viste cuando uno llega a unas conclusiones interesantes pero desde premisas que son falsas? Bueno, algo pasó. En el sentido de que a mí me forzó a salir de una zona de confort que es la historia de las campañas, las historias largas, sí, la historia del personaje Super Munchkin. Y Martín es un experto en tomar decisiones o en mostrar juegos, algunos por supuesto yo también los fui esperando, en donde la cuestión es conversando con reglas y poniéndose de acuerdo en una ficción conjunta y sabiendo qué pasos se dan en cada momento, se puede hacer una experiencia muy interesante de un grupo. Entonces, me daba cuenta de que eso era lo mejor para un grupo de personas que no saben sobre juegos de rol, y es que es más, pueden estar pensando en otras cosas, como es cómo va mi trabajo en la empresa, por qué tengo que un viernes a la tarde quedarme, qué me quieren explicar estos chicos acerca de imaginación que no me importa. Tenía que estar todo bastante directo. Entonces, sí, en parte sin querer, pero después vimos que había una solidez en eso, empezamos a dar una serie de procedimientos que tienen que ver con, reforcemos que tiene que entrar todo in media res, una introducción con un conflicto, el mundo ficcional
podemos ser agnósticos respecto, no vamos a dar un setting. Lo importante es que todos entiendan por un par de referencias a un género, ya sea ciencia ficción, ya sea así, espada y brujería, una situación de conflicto, y que los trasfondos ya estén listos para enfrentarse en una dinámica en la que ni el director sabe qué va a pasar. Porque ahí va a haber una serie de outputs interesantes para analizar. Claro. Quiero aprovechar eso que dijo Martín. Cuando vos lo llevaste a la clase, sí, ¿de alguna manera este primer objetivo se cumplió? Esa primera jugada en clase, ¿te sintió como decir, ahí está, esto quería lograr? Sí, sí y no. Hay dos cosas que suceden. Una, la que es buena, es que en el momento que explicas algo como un dispositivo de juego de rol que no sabe qué es juego de rol, como estás haciendo énfasis en que tenés que fijarte de, por ejemplo, elegir, no sé, tal origen, tal trasfondo, tales son las opciones que tenés, en tal momento tenés que tirar un dado, sin querer pasa por otro lado lo que es el contenido de lo que puede ser, no sé, el mundo mesoamericano y la situación de sacrificios humanos entre los aztecas. Entonces eso pasa a ser algo que, digamos, la imaginación la aprende, usando la palabra de Martín, de otra manera. Porque pasa a ser como, ah, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que imaginar? Entonces te corre del lugar de solamente recibir contenidos de manera pasiva. Entonces, eso sí se cumplió. Bien. Lo que no es tan sencillo es después establecerlo como una dinámica, digamos, continua, que después, por ejemplo, podría, no sé, generar evaluaciones o ser una herramienta educativa permanente. No es imposible, hay escritos al respecto, hay gente que está escribiendo acerca de los LARPs y otras posibilidades que en otros países se hacen. Todavía no tenemos como una materia que damos rol y que tiene nota. Por ahora, sí. Bueno, ahora... De eso, sí. ¿Cómo? No, decía que con Martín lo que tuvimos de experiencia de eso fue, en una parte, yo lo pude desplegar un poco en la Universidad de Buenos Aires en un teórico práctico de elementos de prehistoria y arqueología americana para historiadores, perdón por el nombre largo. Está bien. Pero con Martín escribimos un artículo y nos acercamos a una gente que en este momento es de América, amplia, latina y un poco de Estados Unidos también, que hacen academia del rol y que reciben artículos académicos, ahora ya van por el texto coloquio, y en uno de esos escritos que nosotros hicimos para presentarnos, presentamos la posibilidad de utilizar leyenda como un medio educativo de analizar las distintas formas de la historia de la conquista de América. Eso lo escribimos, está ahí, existe, y nos abrió un puente para ver más específicamente la conquista del Imperio Azteca en dos sentidos polisémicos, de los españoles a la Triple Alianza, pero también de la Triple Alianza a los pueblos Andes. Después, si tienen el link de ese artículo, pásenlo, que seguramente lo vamos a compartir por todos lados. Ahora quiero pasar un poco al proceso de diseño, que tengo entendido que fue un tiempo interesante. Y como Marcos me comentó, había diferencias, como también Martín comentó, el primer encuentro de diseño fue una diferencia. Así que quería pedirle tipo pequeños detalles de... ¿cuándo se sintió difícil trabajar en el juego? ¿Algún momento que era remar en dulce de leche, como quien dice? Y después alguno que se sintió, digamos, relajado, que era fácil, que salía todo así de la nada. Porque además hay trabajo en equipo en esto y siempre claro, hay estas situaciones. Sí, sí. Para mí lo más difícil fue el diseño gráfico. Desde el principio sabíamos cuáles eran los criterios del diseño gráfico y uno de esos criterios, creo que fue el que más dio quebraderos de cabeza, fue que cuando vos abrís el libro, lo que empieza en esta página termina en esta página, no continúa en la siguiente. Entonces no vas a encontrar nunca que la última oración de esta página no terminó y entonces tenés que ir a la siguiente página para saber cómo sigue. No te va a pasar en ninguna parte del libro. Pero para llegar a eso, nosotros teníamos un documento de Word con texto de corrido, ¿entendés? Obviamente, hubo que hacer un montón de procesos de edición mientras se hacía el diseño gráfico. Claro. Y ese ida y vuelta con los diseñadores gráficos, ¿no? Bueno, la diseñadora gráfica, que es Eve, fue un poco bastante difícil y frustrante para todas las partes involucradas. Porque seguía el diseño, o por lo menos la reescritura de algunas partes. Total. Mea culpa también, digo, o sea, porque fue nuestro primer acercamiento más profesional al asunto de producir un libro largo, de rol por lo menos, y por supuesto algunas cosas las haríamos, creo que acá hablo por los dos, las haríamos distintas respecto a, bueno, como hacer, Martín siempre insistía sobre esto, como decir, llegamos a esto y ahora esto no se modifica.
seguimos para allá. Pero como había también una situación de que esa misma cuestión de exposición del texto en un determinado formato y ciertos deseos que habían quedado en el tintero y que de golpe en los mismos playtests que seguíamos haciendo, a veces había algún rebote nuevo, alguna visión, alguna pretensión a veces de pero esto puede quedar mejor escrito, o quiero una cita acá y además acá. Eso era un quebradero de cabeza para la parte de diseño. Tal es así que Martín tuvo que aprender, porque también se dedicó mucho después de terminar de darle el sello, a decir, bueno, ¿cómo lo terminamos nosotros para no volver loco al resto del equipo? O sea, eso también fue importante. Entonces, pero vos dijiste difícil. Yo tengo una parte difícil que... todavía tiene que ver con el diseño. Me parece que tu pregunta también tenía que ver con la parte de reglas. Y eso fue distinto porque estábamos muy copados. Pero también hubo momentos difíciles ahí. Habría que recordarlos. Pero en la parte de diseño que señalaba Martín, un primer asunto que me acuerdo de que fue... Para mí fue importante insistir en esto y creo que al final quedó mejor, pero Martín cumplió con ese concepto de diseño de decir, las páginas tienen que tener una cantidad de cosas y tienen que ser ordenado, y hay un texto con el que nos habíamos puesto de acuerdo, pero que, nada, todavía le faltaban, o sea, las ilustraciones originales, más esa revisión, más todo el juego de playtest, y entonces hubo un momento que hubo que hacer, decir, bueno, queda de esta forma, que está correcto, pero no deja de ser un juego, digamos, de alguna manera, bueno, producido en pandemia, con mucho amor, pero que tal vez podría estar mejor, o rediseñamos todo y nos hacemos el esfuerzo que implica otra vez meterse, y lo hicimos, y tardamos un año más. Parece un año más, pero creo que valió la pena, pero fue un momento, vos me preguntás, de áspero, en el sentido de, diciendo, pero esperá, no era que el objetivo era este. Sí. Y vos querés más, yo también quiero más, pero también quiero terminar en algún momento. Digo, ahí hubo un par de cuestiones, ¿eh? ¿Qué escenarios quedan al final? ¿Qué citas? Pareció una tontería y sin embargo creo que nos llevó tanto o más que el diseño del core, digamos, de lo que podía ser un juego. De hecho si mis cálculos no son muy, muy equivocados, nosotros estuvimos 3 meses hablando sobre qué queríamos en el diseño, ¿no? Tipo poniéndonos de acuerdo con cuáles son los objetivos de diseño. Y diciendo, bueno, las reglas van a ser estas. Y hasta que tuvimos la primera versión testeable, estuvimos más o menos 3 meses. Sí, no, no. Después, desde esa versión testeable, hasta que tener un reglamento más o menos completo, que cualquiera puede leer y más o menos ver que pueda aprender a jugar, tuvimos 6 meses más o menos, ¿no? Sí, o sea, ya con... Sí, con texto. Sí, hasta más o menos, ya fue, empezamos en mayo, terminamos en diciembre. Los primeros 3 meses fue de ponernos de acuerdo y después fue de escribir. Escribir y que quede bien. Y en diciembre hicimos una especie de mock-up. Donde yo armaba más o menos lo que yo pensaba que podía ir en el diseño gráfico. Pero sin ser un diseñador gráfico, no ponía las cosas lindas. Ponía tipo, placeholder, acá va una barra de color rojo. Que después no fue barra, sino que fue una manchita. Que quedó mucho mejor, ¿no? Y el proceso de escritura del manual llevó el doble que el proceso de diseño de las reglas. Imagínate que después el doble de eso, un año más... fue lo que llevó, tipo, bueno, pasar ese texto final, entre miles de comillas, a este texto final. Nos volvimos obsesivos también de cosas que no nos gustan, que pasan en libros normales y desde ya libros de rol, que es los errores, las no correspondencias, el que algo se entienda, y creo que ayudó, pero bueno, hubo mucha escritura, y ahí sí hubo, pero también porque un proyecto puede cansar. Más que aspereza, porque nadie nunca tiró la toalla, eso es seguro. Pero sí fue, era, pero dijiste esto, no, dijimos esto acá, no, esto se puede hacer, si te parece, sí, acá esto lo cambio todo, ¿no? ¿Cómo, cuándo? ¿Quién dice qué? Pero creo que quedó bueno. No, mirá, sí, el producto final. Hay que tirar el escenario tal a la basura y lo escribiste y vos no hiciste. Claro. A la basura. No, después podrá ir a otro lado, pero no va el duro core. Claro, claro. Sí, pero sí, sí, sí. Porque lo hice porque él hizo uno de los... Sí, y yo dije, che, boludo, esto no se entiende. No, obvio. Y el playtest te lo termina de explicar. Y cuando en el playtest también no se entiende, y tiene razón. Sí, obvio. Sí, además también con eso que decías de obsesivo, imagino que está la intención siempre de imponer su texto en el mundo de rol, ¿no? De su estilo, su interés, su intención. Oye, esto es toda una declaración de intención. Claro, a eso me refiero.
Bueno, entonces esas fueron las partes difíciles. Sí, y ahora algún momento fácil. Claramente dijeron que lo de las reglas más o menos le tomó 3 meses tener una versión de esqueleto, digamos. Sí, pero vamos con sistema. O sea, Martín es muy experto en la parte de diseño, de reglas, y creo que funcionó bien el rebote de jugar a yo frotando la lámpara y pidiendo deseos de construcción. No, entonces, sin decir que lo frotaba Martín, sí, pasamos que había muchas situaciones de, a ver, a mí me gustaría que haya, no sé, este tipo de dados, este tipo de cosas. Y al principio probamos con las cosas más simples, qué sé yo. Vamos a usar solo dados de 6 caras. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Bueno, vamos a ver. Me parece que hay unas áreas que todos los juegos pueden definirse, describir, que hay combate, social, exploración, magia. Porque sí, porque es algo bien simple que cualquiera entiende. Perfecto, cool. Después de un tiempo, pero si cada grupo, sin hacerlo de Fate, o sea, cada hay unas definiciones, pero es un poquito más abstracto y es ritual, violencia, consenso y práctica. Ah, puede ser. Y si en vez de dados 6 caras son otros dados, pero no quiero que esté el de 20, porque es una declaración de principios, entonces que haya otro, un dado especial. Me calculan las posibilidades y bueno, ahí surgieron un montón de cosas, más todo el despliegue de las dinámicas indie. De hecho, claro, es tipo de los cambios más importantes a nivel de reglas fue pasar de un pool de 2 de 6 que vos solamente mirás el más grande. Claro. A tirás un solo dado, pero puede ser de 4, de 6, de 8, de 10. Porque de repente las dificultades que vos tenías, tuvimos que pensar en un sistema de dificultad distinto porque no queríamos que fuera dados enfrentados. La primera versión sí era dados enfrentados. Claro. Yo tiro un pool, vos tirás el máster tira un pool, ¿no? Si yo saco más que el pool del máster, gané. Si no, no. Si empatamos, vemos el siguiente dado más alto y así. Que era bastante intuitivo una vez que tirás los dados, tipo, sabes muy fácil quién ganó. Pero la otra manera, dijimos, bueno, no, va a haber una dificultad estática y vos tirás por igual o encima de esa dificultad. Y eso puede llevar a que hay dificultades que son imposibles. Porque en el 4 la dificultad es 8. No llegás a 8 con un D4. Pero bueno, para entonces, la... sobre todo. La parte... fácil fue la de soñar. Che, quiero que pase esto. Dale. Estaría bueno agregar eso. Sí, de una. Después cuando empezaron a trabajar y empezaron a romper un poco el bloque, dijeron, hay que ajustar esa parte. Sí, sí. De hecho, la parte más fácil, creo yo, fue testear. Porque estábamos todos con muchas ganas de testear. Ah, claro. ¿No? Sí. Todos queríamos jugar. Incluso hicimos jugar a gente que por ahí... no tenía tantas ganas, no le gustaba tanto los juegos de rol. Eso es importante, ¿no? A la hora de testear, tener varios en un espectro de experiencia que se vea casi todo lo posible. Sí, es clave. Incluso quienes les gustan los juegos indie, quienes no les gustan los juegos indie, quienes consideran que el juego de rol no lo van a entender y no van a poder jugar, quienes piensan que es fácil y que entonces un sistema de 4 dados no les van a servir para algo. Sí, hubo como esa cuestión. Hubo que también tener como aliados que nos bancaran un poco y decir, bueno... otra vez vamos a jugar leyenda. Confiar nosotros. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Te vas a hacer tiradas para la parte social? ¿O qué? ¿Me vas a estructurar qué pasa en una escena? Sí, te lo voy a estructurar. Pero confíen en nosotros, digamos. Bueno, y con todo esto, digamos... ¿cuándo se dieron cuenta que tenían algo sólido, algo lindo? Algo que se ajustaba a las expectativas que tenían y que decían esto están dando, no falta mucho. Yo creo que voy a dar una respuesta muy distinta de la de Marcos. A ver, mejor entonces. Quiero ver la respuesta de Marcos primero. A mí la parte que en algún momento como que dije, esto termina de ser precioso fue con el encuentro con Leo Luján, el artista, que era como nos estaba leyendo la mente. Además, era un jugador de rol. Sabíamos que tenía algo de rol, pero cuando finalmente nos encontramos a jugar, fluyó de una manera hermosa y ahora es un gran amigo y miembro del equipo. Tenía la esencia, tenía la visión, con B corta mayúscula, B de Victoria. Entonces, a mí esa parte es como dije, esto va a ser lindo, va a estar bien. O sea, dibujó a Tedora, entendió leyenda y le dio todo. Claro. Realmente hubo una parte previa que es que había una buena dinámica, por más que sea también a veces confrontativa con Martín, de dos generaciones distintas. Y estuvo bueno. Sí.
Para mí, el momento en que me di cuenta de que Legend era algo nuevo y algo increíble fue el momento en el que me di cuenta de que los escenarios podían tener una estructura y una fórmula para crearlos. Y que siguiendo esa fórmula, nosotros podríamos hacer de Leyenda algo que le pueda servir a alguien que nunca jugó rol antes. Que puede seguir una fórmula para crear un escenario y no estar en bolas. Como la mayor parte de las guías de Master te dicen, bueno, vos tenés que crear una aventura. ¿Cómo claro. haces para crear una aventura? Y pensá en el mundo. Claro, sí. Hay un salto de fe ahí, te hundís. Sin entonces fe. Y para mí la palabra escenario, la palabra de tipo, claro, acá voy a tener un montón de aventuras y el juego va a ser diferente según la aventura que juguemos. Claro. No es que va a tener múltiples ambientaciones, sino que va a tener múltiples aventuras y cada aventura va a demandar determinado tipo de mundo. Entonces, en la etapa, digamos, en el arco de producción del juego, para Marco fue más o menos ya en la etapa de testeo, cuando lo conocieron a Leo, o cuando Leo se juntó con ustedes a jugar. Mm-hmm. Y para vos, Martín, ¿ese momento cuándo fue? Fue con el momento en que estábamos casi al final y dijimos, bueno, para, ¿qué va a ser Leyenda? No sé, vamos a testearlo. ¿Y cómo lo testeamos? Y Marco me acuerdo que me decía, bueno, pero no es tan fácil, tipo, testearlo. Tipo, tenés que hacer una aventura, y que yo dije, y bueno, hagámosla. Y bueno, pará, ¿cómo bueno hagamos la? Pará, decía. Y yo decía, y sí, boludo, vamos aventura, a vivirla. Y otro, ¿cómo la hace? Ese era el tema. Claro, y otro, ¿cómo la hace? Cuando me dijo, ¿y otro, cómo la hace? Yo dije, bueno, a ver, pará, ¿qué es lo que hice yo para hacer esta aventura que ya testeamos? Yo lo que hice fue, bueno, primero pensé en una transgresión. Para pensar en una transgresión, debo pensar en unos valores. Ok, pará, hay algo interesante con esto de los valores. Y me puse a ver otros suplementos, libros que yo conocía de cómo diseñar aventuras, ¿no? Cómo procedimientos para crear aventuras. Y dije, pará, siempre que pasa esto, hay como una transgresión o unos valores que se convierten en algo más grande de lo que eran en un principio, ¿no? Es algo muy tradicional también en las leyendas en las cuales nos inspiramos para crear este reglamento. Claro, yo venía de la narratología ahí. Entonces era como que ahí se encontraron. Yo venía de la parte, claro, yo vengo pensando en estos motivos. Y entonces yo dije, bueno, esa fórmula que Vladimir Prop quizás agarró y dijo, bueno, así esta es la estructura de los cuentos de hadas. Nosotros dijimos, bueno, pará, el cuento de hadas es algo que ya está escrito, ¿no? Algo que tipo, ya se sabe cómo progresa. Nosotros queremos hacer algo que emerja. ¿Cómo podemos dar una estructura para que esto emerja? Para que emerja una leyenda. Y eso, que la respuesta fuera en los escenarios, para mí fue una revelación. De alguna manera. La respuesta fueron los protoescenarios. Porque los escenarios fueron los ejemplos de. Claro, pero sin escenarios no había protoescenarios, ¿entiendes? Sí, total. Esto fue antes de testear, ¿no? Me imagino, digamos. Esto fue literal después de la primera sesión de testeo. Ah, literal. Ok, no, bien. El bosque encantado, ¿eh? No, el bosque con el bosque prohibido. El bosque prohibido. Me imagino como un momento que se ilumina. Y te sentás en la computadora, lees, hay un montaje de producción. Sí. Total. Me encanta. A mi pareja no me gustan, ella es la productora además del proyecto, en buena medida, como coordinó muchas de las cuestiones, consiguió fondos, mil cosas. Le gusta el juego de rol, le gusta el juego de rol narrativo. De hecho, siempre odió mucho de lo que llama ella Dragons and Dragons. Entonces. Claro, monstruos y monstruos. Claro. Los jugadores se convierten en monstruos. Y horas y horas de un solo combate, pero le encanta la parte narrativa, Apocalypse World, otros juegos. Entonces, dice, ¿cómo es esto? Y Martín creo que cuando empezó, la primera vez que empezó a escribir como una especie de procedimiento, también pensó en ella. Decir, bueno, ¿cómo le digo a Jime que ella también puede dirigir un tipo de juego que le gusta? Claro. Eso estuvo bueno. Y sin hacer tanto esfuerzo. No, claro. Bueno, ahora quiero volver un poco a la estructuración del libro. Dale. Porque sonó compleja. Hey. ¿Hay algo que te quedó afuera? Que les hubiera gustado que quede, pero no había espacio. O tenía que ir al otro lado de la hoja. Yo te lo voy a decir Marcos. El escenario ese. No, él va a decir más que el escenario, los flowcharts. A ver qué bueno, es eso. Lo bueno es que yo le agarré y le di a Pedro, que es el coordinador de toda la arte, el que también nos ayudó a que esto termine saliendo, porque te decía que hay un equipo grande. El otro es Pedro Lenetti, que además de coordinar redes y demás y escribir escenarios, también escribió texto del libro y ayudarnos con decir
Leo, vos vas a hacer esto con los chicos, o sea, hacer toda la coordinación de arte, diseño, y además nos corría en el buen sentido diciendo, era el project manager. Esto hay que terminarlo, además gran rolero, etcétera. Pero bueno, una de las cosas que Martín no sabe es que ya le pasé todos los flowcharts que hicimos para que ahora los vaya metiendo sin casi sin tu cuenta en la página, así que van a aparecer. Ahí va. Por el sentido de que va a aparecer. No es que me dolió, porque creo que puede salir en otro proyecto, pero que hubo que en un momento decir esto no va a estar, es esa cosa que a mí me venía más de la campaña o de las mega campañas, si querés, que es el asunto de la coordinación entre escenarios y la mejora de personajes. Eso estuvo bien dejarlo fuera, ¿eh? Porque entonces esto es algo concentrado. Entonces Leyenda te da lo que te promete y no te promete lo que no te puede dar. Le da una identidad eso también al juego. Me parece clave, sí. Pero me duele igual. Quiero aprovechar y mandar un saludo a todo el equipo. Jime, Leo, Pedro. ¿Me queda alguien afuera? Bueno, estuvo Eve. Eve, gracias. Eduardo Marcote. Y todos los testers que tuvieron. Además, quiero decir un detalle que para mí es súper importante. Pedro fue el que se puso en contacto conmigo y me acercó el manual. No le... A ver... que te regalen un manual de rol, no importa que sea, siempre es un es algo que te conmueve, y él nos hizo llegar el manual y no lo puedo creer. Muchas gracias. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar con los demás, pero vamos a seguir un poquito. Ahora vienen las difíciles, hasta ahora venimos más o menos. Hasta ahora viene bien, sí. Haciendo sensibles igual, sí. Testeando como campeones. Para mí, una de las cosas más geniales que tiene Leyenda es la representación del coro. Porque en mis años mozos me costaba tener gente alrededor de la mesa que no juegue. Porque se sentía raro. Porque no eran parte de la cosa. Ahora, todo esto cambió cuando empezamos a dirigir un stream. Y el chat, que ahora está de hecho apareciendo, están teniendo una interacción con nosotros. Hay preguntas que saqué de ahí. Y de hecho, en la aventura que jugamos, ellos pueden gastar unos puntos que ganan por vernos para intervenir en la aventura. Con esto de que ustedes le dieron el nombre coro, ahora tiene una forma esto. Para mí era la audiencia y no tenía otro nombre, la forma de interacción. Y esto me parece brillante. ¿Consideraron o tienen presente o van a hacer mecánicas más duras, entre comillas, para el coro, para que se pueda interactuar de una manera más presente? Incluso una de las cosas que noté que me gustó fue cambiar un jugador por el coro, o incluso que alguien del coro se sume. ¿Qué hay ahí? Es distinto qué hay de qué podría haber. Oh, no, todo. Tres cosas distintas, ¿no? Bien, digamos, dale. Porque ahí está también la opción. De la parte, ¿qué es lo que hay? Sí. Lo que hay es un rol, uh-huh, que no es jugadores ni director, pero que puede superponerse sobre todo con jugadores, uh-huh, en que hay momentos de reflexión, el interludio es uno de ellos, y también de actuación de parte de personajes no jugadores que no tienen un nombre específico todavía, serían como una voz del pueblo, un extra, que tiene una función de recordar los valores de la comunidad, juzgar a los personajes, incluso en algunos momentos específicos, dándoles lo que se llama un arquetipo legendario, que es uno de 29, por lo menos de los que están listados. Eso puede variar en realidad en adaptaciones, incluso varía en la guía de inicio rápido, porque no damos 29 tipos distintos, pero da un juicio de qué están haciendo los personajes respecto a sus motivaciones, su manera de jugar, si están como un dictador, como un inocente, como un temerario, lo que fuera. Y eso tiene algunos efectos, llamaríamos mecánicos, en el juego. Hay varios, pero el más importante es que el coro juzga cuando se responde la premisa. Que aunque es algo que está al principio del escenario, ni bien lees la introducción acerca de los problemas de la isla, de que hace mucho tiempo que no vuelve, el regente ausente o lo que fuera, hay una pregunta, muchas veces de un carácter o abstracto o semifilosófico, del estilo, estoy pensando en el escenario de regreso inesperado, ¿hasta cuándo puedes esperar que lo que era siga siendo igual? Que cuando se responde, y el coro dice cuando se responde, se termina el juego. Y se pasa al epílogo. Un interludio se convierte en un epílogo. O sea, aquellos momentos de reflexión entre actos se convierten en un epílogo donde se dispara una serie de dinámicas que tienen que ver con el final del juego y cuál es el arquetipo legendario final.
El coro entonces tiene, por una parte, algo muy free, que es tomar el papel o decir cuestiones de opinión. Ay, entonces el bardo del costado se acercó y vio el pedazo de pollo y lo masticó diciendo, malditos pretendientes. Y quiso actuar a alguien, a alguien que le gusta actuar. O a veces, como nos ha pasado en la Feria del Libro, ya llegaremos a ese punto, gente que estaba mirando y dice, y le preguntás, ¿pero vos qué opinas de lo que está pasando? Y te dicen, y a mí me parece que están siendo un poco violentos. Y opina algo desde afuera. Ah, qué interesante, ¿qué puedo decir algo? Sí, sí, como un comentador, sí. Después uno le puede dar una agencia narrativa, no. Pero el coro tiene eso de estar como el comentarista, ya sea de fútbol, o también, por algo tiene ese nombre, el coro griego. ¿De dónde salieron en realidad los actores y la interacción con el mito de la historia, el núcleo? Claro. Acá no sabes qué va a pasar, entonces es re importante lo que va diciendo el coro. Lo va llevando. Curiosamente, originalmente no se llamaba coro, se llamaba audiencia. Como ¿ah? Sí. Había una guía de la audiencia, ¿no? Un capítulo entero dedicado a darle a la audiencia de roles. Y, tipo, estos son tus objetivos, estas son las reglas que seguís. Y originalmente a mí lo que se me había ocurrido es dividir un poco más los roles de director y de audiencia, ¿no? Y darle a la audiencia, por ejemplo, la potestad de decidir cuándo hay tiradas y cuándo no. ¿No? Es la audiencia la que juzga si un conflicto surge o no surge, si una acción es incierta, legendaria y motivada o no. Eso se terminó descartando por una cuestión de, bueno, eso obliga a que siempre haya un coro. Entonces obliga a que siempre haya alguien que no esté jugando un personaje. Salvo que hagamos el coro o algo que pueda. Entonces, bueno. Claro. Terminaron moviéndose muchas cosas de lugar. Y una de las cosas que se movió de lugar es esa regla no va a existir, ¿no? Esa regla de que solo el coro puede decir cuándo hay una tirada y cuándo no hay una tirada. Sí, puede tener influencia, porque justamente en su opinión. Total. También. De hecho, el director, cuando tiene que juzgar esas cosas, se le dice muchas veces, el texto que escribimos le dice al director, pregúntale al coro si no estás seguro. Si no estás seguro si hay algo motivado, pregúntale al jugador. Si no estás seguro si hay algo legendario, pregúntale al coro, porque es el coro el que va a juzgar la leyenda y por lo tanto es el que va a tener más en cuenta cómo contrasta con otras leyendas. Entonces es el que va a tener más en cuenta cuando algo que está sucediendo acá es algo legendario, cuando no. O sea que había ahí, hay un capítulo perdido de coro. No, y es más, en el futuro es posible que cuando hagamos las reglas más extendidas, el coro tenga una función más puntual. Por ejemplo, el director, a mí ya se me ocurre que si hay algo así como puntos de experiencia, no va a depender del director. Claro, los rasgos, los mismos arquetipos legendarios pueden tener, o al menos como una posibilidad modular, claro. La cuestión de, bueno, ¿qué requisitos estás cumpliendo a partir de lo que el coro te asignó como un rasgo o una posibilidad? O sea, eso implicaría la posibilidad de también, a partir de escenarios... O de, claro, que los arquetipos legendarios se conviertan en criterios para dar puntos de experiencia. Sí. Lo cual no está mal, se hace en otros juegos, no es que es algo absolutamente extraño. Hay una parte de entre líneas que sí ya vimos que sucedía, sobre todo en partidas en las que, no sé, por Discord, en donde, claro, el coro podía jugar un especial papel con aquellas personas que están en el chat. Claro. O están, incluso a veces es interesante, porque están en otro país y de golpe tienen algo para decir, no pude llegar por la hora, pero ¿cómo estás hablando? Había un escenario que llamaba Amores Enemigos, eran moros contra cristianos, y un muchacho español señalaba, mi pueblo hace ese ritual que estás diciendo, y mostraba algo. Entonces quiso dar un telón de fondo respecto a eso. Entonces da para ese aporte, en donde si vos lo ves en el chat sin que sea intrusivo, lo sumás. Y claro, de repente el coro aporta al world building. Claro, lo puedes robar. El coro de repente aporta al world building y de repente puede pasar que cuando el coro dice esto que pasó en la feria, ¿no? Tipo, che, me parece que están siendo un poco violentos, ¿no? Los personajes, como... Y uno de ellos dijo, pará, no, mi personaje es pacifista. No, yo no quiero esto. Muy bien. ¿Entendés? Tipo, claro. De repente... En un interludio decide eso y dice, voy a cambiar la motivación de mi personaje, ahora ya no es más, es esta otra. Genial. Tipo, genial, para esto estamos jugando, para ver qué pasa a continuación. ¿Entendés? Cuando los jugadores, porque también está esta propuesta, porque no siempre tenés a alguien de coro suelto, que sea porque estás en la feria o en Discord, a veces jugás con tus amigos alrededor de una mesa,
una versión, si querés, más tradicional del tabletop role-playing game, ¿no? Y sin embargo, el juego Leyenda necesita coro igual. Entonces, fungen de coro los mismos jugadores cuando no están en una escena o alguien que... o mismo te ayudan. Y eso también los corre un poquito de la sensación de yo soy mi personaje. Claro, salen de ese personaje. Y hay cosas interesantes. A veces se terminan jugando, pero con un buen guiño. Así que va a pasar esto y mi personaje le puede pasar esto otro. Bueno, pero en tanto coro y bueno, lo veo desde otro lado. No siento que me está pasando a mí, porque tengo más de un rol. Y también sirve para la parte de definición de reglas de esas cosas que es, ok, resulta que teníamos consenso, práctica, violencia ritual. ¿Qué es violento? ¿Cuándo es? ¿Y ritual? Solamente si en el juego hay magia y si es un juego de ciencia ficción. Otros, por ejemplo, que era un juego muy cortesano, terminaron decidiendo, y gracias al apoyo del coro, no, ritual es todo lo que sea el protocolo de la corte. Lo siguieron ellos. ¿Ya va? ¿No hay consenso? ¿Por qué no? Era un juego que había intrigas en la corte. Y la verdad que el protocolo de la corte suena ritual. No iban a ser. Aparte de eso, volvió a pasar en la Feria del Libro, ¿no? Exacto. Sí, la parte del coro es para mí una de las más. La que más me atrapó a mí. Es algo. Por esto de estar dirigiendo con una audiencia constantemente y dando la posibilidad, digo, acá hay mucho, mucho potencial. Y esto me lleva. La siguiente pregunta es medio sencilla, o por lo menos medio. Que se suele hacer, ¿no? ¿Qué le recomendás a alguien? ¿Qué consejo le darías a alguien que va a empezar a jugar Leyenda? Pero también creo que está bueno agregar: es ¿qué consejo le darías a alguien que va a participar del coro? A alguien que participa del coro, yo le digo, habla todo el tiempo. Sos un comentarista de un partido de fútbol. Habla. Hasta que te maten a la gente. Pero siempre vas a hacer más, porque son la muchedumbre. Pero metete, juzgá, meté cosas de world building, de decirle al director, no, pará. Puedo escribir yo a la gente de la taberna. Y describí la voz. Decí vos qué hace la gente de la taberna. Hasta que uno de ellos gane un nombre, y en ese caso, vas a ser el director. Está bueno, ¿sí? La verdad que ese consejo 100%. También me parece que se puede jugar de la manera de que pasa a juzgar en los interludios. Hay un momento, pues está arreglado la parte de que hay momentos de juego. Entonces, por eso hay actos, hay escenas dentro de los actos, pero también hay interludios. Y el interludio es un momento donde sí, te relajas, vas al baño. Está incluso dicho en el juego que también es importante eso, porque no deja de ser una situación en donde hay personas reales que tienen, no sé, necesidades fisiológicas. Pero también es el momento donde el coro tiene que hacer un par de cosas, en donde incluso le da el lugar al director, que puede estar revisando notas o lo que fuera, pero la voz cantante de ¿qué arquetipo legendario se está haciendo? ¿Qué pasó con los valores de la comunidad? ¿Hacia dónde va la historia? Y ahí en algún momento, de alguna manera, en interludio todos son coro. Claro, exacto. De hecho, el interludio también lo quería mencionar, porque esto lo dijeron los chicos de Tomate 20 y está en el manual, como bien dijiste. El reconocer que la actividad es juntarse, no solo estar en la mesa jugando rol, me pareció brillante también en que aparezca en el libro. Porque el como... contacto social. Exacto. Y como bien dijiste, forma parte de la aventura también. Eso es algo que me hizo... mucho ruido, pero en el buen sentido de, mirá, acá está, no lo vi en otro lado. Y le da una identidad también al libro muy interesante. Qué bien, qué piola. Bueno, eso es algo que fue vital en la Feria del Libro. Me pasó en una de las mesas que dirigí. En la Feria del Libro hacíamos, al final de la feria, mesas cortas, demo, de una horita. A lo sumo, una horita. Idealmente, media hora. Podía llegar a extenderse más si la gente estaba dispuesta, pero la gente iba a pasear a la feria, ¿entendés? Sí, claro. Tipo, pagué una entrada y voy a pasear por la feria. Entonces, de repente, esta estructura me permite hacer que en un interludio alguien diga, che, ¿quiere seguir viendo la feria? Bueno, dale, anda, tranquilo, no pasa nada. Che, ¿alguien del coro quiere jugar este personaje? Es como que le pasamos la antorcha, que era la hoja de personaje, y continúa una persona nueva. Tremendo. Hay algo ahí de lo griego, ¿no? Viste que estaban las máscaras. Es como, bueno. Ahí estaban. De alguna manera, no aparecieron primero los personajes. Por lo menos en la historia del teatro griego, lo que podemos reconstruir, no importa si es mito o no. Es una linda historia. Que es la de que al principio sí, el ritual de Dionisio, de quien fuera, haciendo la danza, etc. Y había una interacción o alguien que tenía un papel un poquito
más de contar la historia del mito que el corifeo que cantaba. Y después otros del coro. Pero se pasaban las máscaras y en algún momento hubo una primera interacción con un personaje. Pero el coro seguía siendo el principal. Y ahí emergían esos papeles que eran variables. Entonces, tal vez, qué sé yo. Usemos, si creemos en el rol, por más que tiene un montón de cosas que a veces se parecen a la religión, pero digo, si lo usamos como una herramienta, ¿por qué no explorar esas cosas? Somos personas hablando. Uh-huh. Tenemos bien claro que existe el plano de lo, a diferencia de cuando se pensaba que esto era un miedo de que te vas a volver loco, existe ese plano real y concreto, pero perfectamente como adultos, como niños ni hablar, podemos hacer ese ejercicio de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa si hacemos como si? Y bueno, usemos la dinámica del juego de rol, que de por sí es bastante creativo al respecto. Hay personajes, podemos mirar la historia de afuera, a veces nos comprometemos más, a veces menos. A mí me gustó mucho que Martín surgió esta cuestión de la historia y que en vez de decir no, tenés que hablar con tu personaje de esta manera o otra, dijimos hay más de una opción. A veces podés hablar en primera persona, a veces podés hablar en tercera, a veces podés repetir en segunda. Son todas maneras distintas de jugar rol. No hay una que esté bien o esté mal. Hay algo que funcione mejor o peor para un grupo determinado. Prestar atención a eso y no haga solamente que el director sea el responsable. Y el coro, de hecho, tiene un montón que decir al respecto. Sí. Me encanta. Me encanta. Ahí, bueno, jugamos leyendo. Y otros juegos también. Ahí está, para cualquier persona está el link en el chat. Va a seguir apareciendo. Y esto es lo que acaban de mencionar, la Feria del Libro. La Feria del Libro, para quien no sepa, también fue cuando se lanzó Legenda. Cuando sí. Dijeron, acá estamos. Y me imagino que fue una maratón de cosas. Porque de hecho yo recuerdo haberlos contactado durante la Feria del Libro. Y que me dijeron, mirá, no se puede ahora, estamos en la Feria del Libro, se entendió perfectamente. Y me imagino que además de presentar el libro, ¿no? Tener toda esa ansiedad de decir, a ver qué tal le va, cómo se recibe, pasaron un montón de cosas. Y de todas las cosas esas, primero les tengo que preguntar, ¿cómo les fue? Antes de avanzar. Te dejo hablar a Marcos. La verdad fue, es la siguiente, acá tiene mucho que ver porque de veras hay un... Hay un alma mater que no sé si le gusta tanto a veces aparecer en la parte de entrevistas, pero realmente hubiera sido imposible, que es Jimena, que hizo la coordinación general. Y tiene flashes de percepción, como por ejemplo señalar que en un momento dado, uy, la Feria del Libro, uy, pero qué difícil, me enteré de que hay una parte que se llama las partes profesionales. Son 2-3 días en donde en realidad no está abierto al público, solamente a quienes vienen de bibliotecas y librerías. Y teníamos la idea hace 2 años y medio de participar ahí con un proyecto que tiene que ver con libros mexicanos. Somos una editorial, somos Mito Editorial, ¿no? Que sacó Leyenda, pero antes de eso teníamos como esa idea de, bueno, hay que participar en estas cosas, ¿por qué tenemos ganas de publicar algo? Vino la pandemia, 2 años no se hizo la feria, y encima, pese a que ya habíamos pagado la mitad, subieron los precios de manera exorbitante. Y era raro, era como, bueno, vamos a estar solo ahí y justo tenemos Leyenda, pero la verdad es que la idea era mostrarlo al público, no solo a las librerías que tal vez no les interesa. Y se le ocurrió algo que tuvo que ver con una amistad, que tiene que ver con juegos de rol también, y que justo tenía ese contacto directo con Sicus, que es un stand de otro tipo de libros, y que nos recibieron muy bien. Tuvimos que poner nuestra parte de aporte económico, pero extrañamente vos preguntaste cómo nos fue. Sí. Respecto a la feria, más allá de que hubo inversiones generales, nos fue muy bien, vendimos un montón. Y eso nos pone contentos porque todos los que se llevaban el libro, de mínimo iban a intentar probar rol. No se lo llevaban, o sea, no es un libro que te lo llevas si no tenés nada que ver con rol. Digo, estuvimos contando para la gente y había personas que no entendían o no sabían de rol, más que no entendían, pero entendían, algo entendían porque después se lo llevaban. Y después estaban los roleros y demás que estaban contentos. Ah, mirá, hay un juego de rol en la feria. Ah, pero mirá que no es como... No es Dragons and Dragons, ok. Y salió bien. Y después, acto seguido, esto también tuvo que ver mucho el Leo Luján, que está muy bien posicionado en la parte de ilustración de cómics y su arte ya está siendo muy reconocida. Nos fuimos a la Comic-Con. Pero el proceso general de las dos cosas fue que vendimos mucho más de lo que pensábamos que íbamos a vender. Sí, estamos contentos. Y bueno, también me parece que fue muy interesante en la feria que gente que no sabía nada de rol, ni siquiera había visto Stranger Things, ¿viste? Vos decís... Claro, están cero. Con qué se copó. Casual bystanders. Gente que pasaba por ahí y vio y dijo, ah, mira, interesante. ¿Y esto con qué se come? Y vos decís,
le das la mejor explicación que podés. A veces, si tenían tiempo y ganas, les mostrabas, les describías una escena, veían el lado. Claro, veían el lado y decían, el lado le llamaba la atención. Ay. Qué flashero. Y total, y se lo llevaban a entender para sus hijos, para sus sobrinos, para ellos mismos incluso, en un caso. Y si la idea era hacer un juego de rol y que fuera escrito para alguien que nunca jugó rol antes, realmente pudiera, yo creo que hicimos un buen trabajo. Pero saber de esas personas, si esas personas lograron entenderlo y jugarlo y realmente de cero, solamente con lo que hay acá, ver qué onda, yo quiero saber si realmente cumple con lo que prometemos. Es una pregunta difícil, pero por lo que veo yo en todos lados, el recibimiento del juego es excelente. Porque es un producto extremadamente bien construido. Como vos bien dijiste, eso de las hojas, que cada hoja que vos mirás tiene un set de cosas específico, lo hace muy, muy fácil de leer. Porque decís, bueno, hoy voy a leer hasta acá y listo, sabes en qué hoja está, porque la otra sigue otra cosa, digamos. A nivel de diseño, como decís, bueno, voy a leer antes de dormir, es brillante. Aparte, pero, que no es muy pesado ni grande. Tal cual, ¿no? Es de esos libros así que... Claro, agarrate manual así, grandote, antes de ir a dormir. No, claro. Dos columnas encima. De aquelarre. De aquelarre, ¿no? Sí. Estoy recordando el de Pathfinder, que tiene como 500 páginas. Ese sí está bueno para dormir. Sí, 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 sí. Pero ahora me imagino que pasaron muchas cosas locas en la Feria del Libro. Que obviamente nadie se esperaba. ¿Y cuál fue la más extraña, o la más divertida, o la que más le llamó la atención? Ah, bueno, yo tengo una, pero es una que es mi ahijada. Vino a la Feria del Libro. Vive en Moreno. Un montón de personas. Me di media vuelta y había vendido una leyenda a ella. Está bien. De tantas veces que nos había escuchado a nosotros venderlo, ¿viste? Ya sabía. Claro, eso fue loco. Fue tipo trabajo infantil, finalmente lo logré. Y bueno, nada, igual esa rolera, le das un mapa y te hace un juego con las amigas con cuatro y mezcla tu con Realms, ¿no? Exacto, la tiene con leyenda. Pero digo, de todas maneras, como que no sabía que. Sí, pasa por caja. Le di media vuelta, no. Bueno, nada. Sí, esa fue loca. Después algunos fanáticos, ¿no? Que digo, se fanatizaban mucho y se copaban y era otro lenguaje y nada. Ahí me ayudó. Claro. Ahí me ayudó mi hijada. A mí me parece que lo más loco que me pasó fue de repente encontrarme con un montón de gente que quería contactarse con nosotros para publicar cosas. Y yo tipo, yo soy vos, man, no sé qué decirte. Tipo, yo no puedo creer que mi nombre esté acá, ¿entendés? Tipo, no lo puedo creer, ¿cómo carajo mi nombre está acá? Tengo un nombre rarísimo. No tiene sentido. Es un buen truco de marketing. Full. Fantástico. Eso fue muy loco para mí. Bien. Ahora, algo importante que mencionaron es que ustedes no son solo leyenda, ustedes son mito editorial. Sí. O sea que hay planes futuros de hacer cosas nuevas. Tanto para leyenda o tal vez otros títulos. Hay algo ahí. La de Marcos. ¿Hay... No, no voy a responder esto, dice Marcos. Claro. ¿Hay alguna idea flotando que podamos esperar de mito editorial? Sí, en realidad salió otro libro mientras tanto, mientras estábamos en la feria. Pero no era a propósito, porque no pensaba que. Pensé que estamos hablando solo de leyenda. Okay. Era un libro que se llama Esto Así, que no es un juego de rol, pero créeme que tiene mucho que ver con juego de rol. Hasta vamos a sacar un escenario en relación con esto, porque ya lo habíamos hecho antes. Se llama La Contienda de Urs y Seth. Y es egiptología pura y dura, pero la parte más divertida, porque es la parte del mito de Urs y Seth, traducido por mi amigo, colega, director de tesis y varias cosas más. Y cuando lo sacamos, que lo sacamos también en la feria, lo poníamos al lado de leyenda y extrañamente funcionaba. Porque nada, es un
egipcios no tenían pruritos de contar las historias con la lechuga, el semen, los conflictos de dioses, destrucciones. Y Marcelo además le hizo una introducción muy interesante que habla de los dioses estando como alocados, retomando a Borges, porque eso lo contaba Chris Fieretra, los dioses tipo Thoth y otros, y Odín y otros en un Ragnarok. Entonces la gente se lo leía al lado de leyenda y pensaba que era una leyenda más, y en realidad yo les dije, sí, tenés razón. Hay una línea de mito editorial que es académica, eso quería decir ahora. Claro. De hecho, Igual, curioso, claro, nutre a leyenda, digamos. Sí, claro. Mito y leyenda, sí. Cuando vos vas a las influencias de leyenda, ¿no? Uh-huh. Que están en la página 191. Ah, esta me pasó, una cosa loca que me pasó. La última. Contala vos, contala vos. A ver. No, es que ve ahí. En un momento dado, cuando ya estábamos relajando, pero dijimos, bueno, no vamos a hacerlo académico con notas al pie del libro, porque no lo es leyenda. Pero sí vamos a poner al final unas influencias donde poníamos hasta canciones de Pixies. No sé, cada uno puso lo que le parecía. Bien. Pero en un momento dado hablan de la edición anterior de este libro, una versión más reducida, sin bonus track, sin este cuidado, que se agotó además, que también se llama La Contienda vs. Set. Sí. Y que está al final de todas las influencias en la página 191. Entonces, alguien agarró que miran leyenda y vos... Eso también aprendí, y lo haría distinto la próxima, que es, ¿qué es lo que mira alguien cuando no sabe de juego de rol? Mira el libro, y lo mira así, y lo mira al costado, tal vez lee la solapa, mira para atrás, y la parte de atrás está bien, pero explica más para alguien que tal vez jugó rol, o que dice, bueno, ¿qué te promete? Porque es un escenario abierto, pronto está el legendario, reglas sólidas, procedimientos claves, roles lúdicos, está bien, te dice algo que le hace más sentido a alguien que ya juega rol, y dice, ah, entonces esto en particular de un juego de rol me ofrece leyenda, en vez de, no sé, personajes con 40.000 feats. Bien, pero otras una persona en particular agarró el libro y fue directo a las influencias y fue a la última página y agarró y dijo, La Contienda de Horus y Set. Ah, ese es el libro que yo leí de mi profesor. No sabía, yo digo, ah, en una semana lo vamos a sacar. Ah, sí, bueno, eso me interesa. Bueno, vengo en una semana. Pasó eso. No, fue raro. Dijo, pero ¿por qué? Y no, porque mi hermana hizo la materia y demás. Pero ¿por qué fuiste ahí? No, no, yo siempre miro el final de los libros. ¿Ah? Wow. Yo también, de hecho. Busco el índice, suele estar al principio o al final. Claro. Entonces, abro el principio, no veo el índice, voy al final. No sé qué fue. Abro el final, no veo el índice, voy al principio. Bueno, bien. Ahora, como para ir cerrando, hay unas preguntas que saqué del chat que me gustaría hacerles. La primera que encontré por ahí, no anoté los nombres de las preguntas, lo lamento mucho, perdón a la gente que las hizo. Pero perdón, es... Claro. Sí, perdón, porque claro. Es tan íntimo que nos olvidamos que había cobro. Claro. La primera pregunta es, ¿cuándo vienen a Rosario? Uy. Yo sé que hay fecha dando vuelta. Hay dos eventos en particular. Uno es la Crack Bang Boom. Sí. Si es que la pronuncié bien. Y el otro va a ser el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que se combina justamente con este otro evento que la Cultura en Juego. Eso. Vamos a ir a la Feria del Libro de Rosario, que es en septiembre. Y eso no lo sabía. Eso ahí está la producción en el oído, siempre clave, gracias. No quiere venir. Pero bueno, está ahí. En septiembre bueno. vamos a estar bastante en Rosario. Además, Leo Luján, bueno, no es de Rosario, pero es Santa Fe, y también vamos a estar dando vueltas, vamos a estar en Santa Fe también. O sea que nos vamos a encontrar seguro. Para la gente que nos escuchó, para la crack. Para la cultura en juego y la feria del libro. Tremendo. Bien, ahora esta pregunta es... Ojo, una cosa más. En septiembre, por ahí, por esa fecha, quizás haya un evento de juegos de rol en Rosario. No estoy seguro de la fecha. Y no quiero prender fuego a nadie, así que no voy a dar más datos. A ver, tal vez... Tal vez por la fecha de septiembre haya alguna otra cosa. Septiembre, octubre, haya alguna otra cosa en la que esté leyendo. Acá justo... pregunten qué cosas raras pasaron en Rosario cuando fuimos a jugar rol. No, eso. Después vamos a charlar. Cuando vas y cuando volvés a Rosario. Acá preguntan si van a ir a Chaco. Y eso me llega a preguntar, digamos, ¿hay otros lugares a los cuales van a ir además de esta zona? Para por mí. Posadas vamos a ir. Seguro. ¿A dónde? Posadas. Ahí está. Leí Lucas, Posadas. Y Mendoza también. Oh. Chaco no lo teníamos pensado, pero tengo una amiga, una artista, que se llama Lufla, que es de Chaco y ha jugado rol con nosotros, no sé si es lo que más le gusta, es una artista joven y le podemos decir, ayúdanos a llegar a Chaco porque tiene entrada ahí. O sea, digo, si en algún momento hay alguna movida de rol en Chaco,
no es imposible. Tenemos muchas ganas de el rol federal, muchachos. Sí, a todos lados. Claro, sí, de gira. Todos cada uno de los pueblitos de Argentina, de paso los conozco. No, o sea, Argentina es... Gigante. He viajado un poquito por la parte de tarea, de futurología, lo que fuera, y no me iría a vivir a ningún otro lado. Argentina tiene mucho y podemos sacar rol acá, y primero que todo tenemos que entonces conectarnos como una red, eso, federal. Perfecto. Bueno, y la siguiente es, si tiene alguna idea o para un suplemento de setting. Chan-chan. Empiezo a contar. No pude decir Egipto, pero eso porque, bueno, de formación profesional. Hay mil cosas que podemos hacer y nos gusta mucho la parte creativa de que sea... Varios suman a un universo que va a ser visual. Entonces, a mí a veces veo lo que trabaja por él el Leo y digo, ay, cómo no hacer algo que tenga que ver con el siglo XVIII. Simplemente lo hace muy bien. Pero al mismo tiempo hay otros que lo hicieron tan bien que tampoco queremos andar pisándonos las puntas más. Las sábanas que nos compran. Vamos a pisarlo todo. O sea que hay algo. Vamos a sacar sí, algunas. Hubo un momento, un fantaseo con una idea de Albión. Sí. ¿No? Una especie de Inglaterra, Britania mítica. Hubo también una idea de hacer mitos egipcios como contó Marcos. Hubo una idea también de tipo, ¿por qué no? Leyendas urbanas. Venga, de las leyendas de ese. O sea, siempre hay influencias, digamos. Sí. O sea, cada libro que vos veas por ahí que cuenta leyendas, mitos o cuentos de hadas, cuentos populares, folk tales, algo vamos a sacar de eso en algún momento. Ay, y tablas al azar, ¿viste? Una ¿viste? Y ojo que no, podría no estar tan lejos como uno cree. Bien. Bien. Ya van a llegar. Y la última pregunta, y además después vamos a hacer en México, porque hay un puente con México. ¡Oh! Mito, tremendo. Algo también. De hecho, Leyenda, ¿quieres saber un secreto? Leyenda se vendió primero en México que en Argentina. ¡Wow! Pero eso tiene que ver también con... Primero nos pagaron un manual de México. Que no, claro. Está bien. Cuenta. Obviamente, leyendas argentinas. Leyendas de pueblos originarios de acá, leyendas urbanas de acá. De hecho, creamos una leyenda urbana el otro día con los chicos del Concilio del Sur. Y también, ¿por qué no? Leyendas más futuristas. ¿Por qué no? Tipo Star Wars, Star Trek, algo por el estilo. Podría funcionar. Fantástico. Bien. Sí, de hecho, tenemos ferias allá. En México ya están planteadas, pero porque tenemos que ver con... O sea, mito editorial... Y Leyenda nacieron en el seno de esa primera cuestión que tuvo que ver con el planeo de la Feria del Libro, incluso justo antes de la pandemia, se llama Arte Dual, que es un puente entre México y Argentina respecto a cuestiones de arte, literatura, producción visual, que de hecho en esa página donde al principio nos nucleamos. Y bueno, en ese espacio Arte Dual también dio frutos porque incluso tenemos contactos con comunidad de Oaxaca, con artistas de allá, de etnias indígenas. Entonces también está bueno porque es como el contacto de, bueno, la Big América. Claro, sí, de acuerdo. Tenemos ganas de estar ahí. Tenemos amigos de Academia del Rol. Algunos incluso están viviendo en Estados Unidos, pero son latinos. Claro. Fantástico. Bueno, de nuevo, como para ir cerrando, hay una sola pregunta al final que también la saqué del chat, pero después quiero darles un espacio a ustedes como para que cuenten un poco lo que quieren sobre el juego y después concretar el programa. Lo que dice es, ¿dónde podría conseguir el manual de forma directa? Ok, bien. O sea, el lugar, acá hay una biblioteca de rol y demás, muchas veces, si nos lo encargan por espacio ortodual o nos escriben a cualquiera de nosotros por el Instagram, perfectamente lo pueden venir a retirar a lo que sería el equivalente por ahora de un showroom. Y también tenemos pensado pronto hacer unos juegos en un espacio que se llama Lino, que queda en Humboldt y Cabrera, y hacer una serie de juegos ahí donde... Obviamente, además de estar jugando, vamos a tener la posibilidad de, digamos, de vender el manual directo. Lo van a ver ahí mientras estamos jugando y vamos a tener algunos libros y dados. Por supuesto. Escribimos también, al Instagram y sí, lo pueden retirar por acá. Eso no hay problema, digamos. También, o sea, están las tiendas, algunas tiendas de juegos, sí, que compran. Totalmente, que tiene una tienda. Dados en Mano, Magic Lair, Akataka. Sí. Hay algunas otras tiendas también que compraron junto con Akataka.
de varios canales y no sé si ya los tienen o estarán por tenerlos. Pero sí, estamos llegando a cuantas más personas mejor. Esa es un poco la idea. Y desde Arte Dual hacemos envíos a todo el país, que no sé si es algo que Marcos dijiste, pero es algo importante para, por ejemplo, esta persona que preguntó desde Chaco. Sí, totalmente. Así que sí, tenemos algunas incluso posibilidades de distribución con algunas. Incluso creo haber escuchado en algún momento que en Uruguay estaban pasando cosas piolas. Sí. ¿Cómo se llama la tienda? Bueno, hay como una buena recepción, también hay que responder esas preguntas. Y por suerte ya estuvo el envío y funciona, está todo bien. Y también queremos invitarlos a que, si no es que no se encuentran con nosotros, justo que digamos. Caminando por la calle. Claro, o en el showroom, o en los juegos, las tiendas es un buen lugar para ir, porque además ahí tenés dados y otros juegos. Y Leyenda es parte de un universo, es una, digamos. Acá lo bueno es que todo tiene sinergia y lo que queremos es que haya más rol. O sea, más rol argentino, más rol en general que también inspira al argentino y de todo la parte esta latina y también de otros lugares. Hay hasta buena onda con Noruega, de hecho. ¡Wow! Eso bueno. No lo sabía. No, pero por Sara Lynn Bowman. ¿Te acuerdas cuando estabas en la reunión? ¿No ahora ella? Ella siempre estuvo en Noruega. Se fue de Texas a Noruega y se quedó. Pensé ahí. Que era de Tejana. Y que, o sea, es Tejana. Era Tejana. Pensé que trabaja en Noruega. Bueno. Franca Comic es en Uruguay. Después Franca Comic. ¿Hay algo más que les gustaría agregar en cuanto a lo que sea relacionado con Leyenda o juegos de rol o su experiencia en los eventos? Queremos interacción e invitarlos, o sea, en el sentido de que está bueno lo presencial y lo virtual. Son las dos modalidades, me parece que va a estar bueno que suceda. Sí. Esténse atentos al Instagram, que vamos a hacer invitaciones ahí. Okay. Y las críticas también son buenas. Son siempre. Y si alguien lleva. Vamos a hacerlo bien. Sí. Si alguien lleva Leyenda, algún ejemplo o algo así, etiquétennos, nosotros vamos a hacer discusión. Por un lado. En escenarios, tenemos unas modalidades para subir escenarios. Claro, creen escenarios. Estaría genial. Algo queremos generar contenido para la comunidad, pero en algún momento también nos gustaría que la comunidad genere contenido para sí misma. ¿No? Sí. Tipo escenarios, tipo que vos, León, creaste un escenario y lo subiste a la página web. Tipo, ¿querés bajar el escenario de León de la Taberna del Rol? Acá está. La taberna legendaria, andás a ver. Y nada, es como que esto, que queremos hablar con ustedes, queremos jugar con ustedes. Y queremos verlos jugar. Hicimos esto por amor al rol, queremos que nos amen. Bueno, tengo que agradecerles muchísimo por su tiempo hoy, por toda la buena onda que tuvieron para responder todas las preguntas que fuimos escarbando en los tiempos de diseño y demás hasta el presente. Fue un gusto, un placer conocerlos. Yo no los conocía, así que la verdad les agradezco un montón. Y para cualquiera que nos esté acompañando, gracias por hacerlo. Va a estar disponible este video pronto en nuestro canal de YouTube, así que si se perdieron una parte van a poder verla. Y que ahora los vamos a dejar con el outro. Y vamos a hacerle raid a alguien para que sigan viendo gente jugando rol. Muchas gracias. Gracias, León. Adiós. La taberna es muy amena, confortable. Queremos volver a visitarla. Sería genial. Buenísimo. Abrazos.